tambor, la marimba, el tambor. Y de verdad, nosotros esperamos que disfruten este concierto, porque es algo diferente, es algo nuevo también. Nosotros la primera vez que estuvimos acá en Guanare, da la casualidad que fue hace 10 años, cuando nos iniciamos en esta aventura, ¿no? Que lo que es venir a un festival por primera vez, conocer gente de otras partes. Nosotros, yo soy de Mérida, César es de San Cristóbal, y te digo, 10 años pasan volando, y para nosotros hace 10 años esto fue el impulso, esto fue el todo por el todo, esto fue el enamorarnos y la motivación para poder llegar a hacer cumplir todas las metas individualmente, a nivel de orquesta, a nivel de cámara, hasta este proyecto que tenemos ahora, que ha sido el más difícil en nuestra carrera, que es el dúo. Y bueno, esto de verdad yo le debo todo, claro, tanto al sistema como a este gran proyecto que es este Festival Internacional. No solamente eso, sino que comenzamos como alumnos y poder tener la oportunidad de crecer y ver a estos chamos que vienen ahora y poderlos ayudar y poderlos enseñar es maravilloso. No solamente es el primer festival, sino el mejor festival. De verdad que desde el mismo momento, desde la misma oportunidad en que recibí la información, inmediatamente se lo comuniqué pues a todos los compañeros del grupo, y bueno, fue un estallido de alegría. Conocíamos el festival. Realmente, bueno, siempre abrigábamos la oportunidad de que en algún momento pudiésemos estar acá presente. Esa oportunidad se concreta en un momento, en una circunstancia bien favorable, bien linda, que fue la firma del convenio que se realizó en Caracas entre la Fundación Musical Simón Bolívar y la Fundación Madera. Allí tuve la oportunidad de conocer una extraordinaria agrupación que participó pues, en la firma del convenio. A mí me encantó muchísimo cuando vi a aquellos niños con aquella sonrisa y con aquel despliegue de profesionalismo, de picardía, de dominio del oficio. Flota desde Los Llanos esta preocupación por el tema de la percusión, por el tema de los tambores. Y desde un espacio, vamos a decir así, de académico. Okay, las novedades que ofrece este Festival Internacional de Percusión de Los Llanos en su octava edición es que se ha cumplido un ciclo, porque al ver que el 80% de los alumnos participantes son nuevos, esto significa que, bueno, ya estos 10 años han dado sus frutos y ya es el momento de atender a otra generación, y todo el personal, profesores y eso, está mucho más capacitado que las primeras ediciones. Por otro lado, también está la cantidad de ensambles del sistema que están participando, 22 en esta ocasión, que yo creo que es algo que hay que resaltar. Y a nivel de los invitados especiales, se hace cada vez mucho más fácil. A nivel de medida que el festival agarra nombre, es más fácil conseguir a los diferentes artistas que se quiere que participen en las distintas ediciones. La parte académica del festival educativa, nosotros nos basamos en nuestro centro de gravedad es el ensamble. Por eso, a través de la Academia Latinoamericana del festival, hacemos que el ensamble sea el eje de los percusionistas dentro del núcleo. ¿Por qué? Por la motivación que ofrece. Un percusionista
que está en una orquesta infantil, generalmente sus partes son relativamente sencillas, está acompañante, entonces cuando están en el ensamble tienen que, o sea, ellos son los que asumen las partes. Entonces nuestro centro de gravedad aquí es el ensamble. A su vez están las clases académicas netamente de los instrumentos, de redoblantes, las técnicas. Se están uniendo criterios. Al tener a muchos monitores de Venezuela, nosotros le enseñamos a ellos cómo es que debe hacer y ellos a su vez a todos los alumnos.